Vamos a hablar del tema que está publicado en la portada del Faro. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, es socio de negocios del presunto líder del cartel de Texas, José Adán Salazar Umaña. Y para platicar de ese tema está con nosotros Brian Avelar. Es un vínculo que logramos encontrar, logramos establecer mediante documentos entre el vicepresidente de la República de El Salvador, Óscar Ortiz, y esta persona que, como ya bien lo decías, ha sido designada como un capo internacional de la droga por la Casa Blanca de Estados Unidos. Solamente dimensionarlo, ¿qué quiere decir que el vicepresidente, que muchas veces este vicepresidente en particular tiene una característica que, como ya lo conocemos todos, muchas veces juega el papel incluso de presidente? Es decir, muchas veces ha dejado de ser el vicepresidente y ha pasado a ser la cabeza, el mandatario, es quien sale siempre a hablar incluso muchas veces del combate al narcotráfico, y ha salido a hablar de esos temas, ha dicho que el gobierno lo va a enfrentar, lo va a combatir, y pues resulta por lo menos curioso ver que él sale con ese discurso y tiene un vínculo. Habla muy mal del talante democrático del vicepresidente, que fue un líder importante en el FMLN. Cualquier persona que lea la primera parte del texto va a decir, no, uy, este funcionario público sí tiene que dar explicación. Parte de lo que puede explicar sus ingresos, aparte de los de funcionario público, son sus relaciones comerciales o sus empresas. Y una de ellas es con un señor que la Casa Blanca llama capo internacional de la droga. O sea, como mínimo tiene que explicarlo. Por ejemplo, él defiende, ¿verdad?, tal vez aquel principio de la presunción de inocencia, que es muy, muy correcto en ese sentido, quizá, ¿verdad? Que él defiende que si él no ha sido juzgado acá en el país, dice él, pues, entonces, ¿cuál es el delito? ¿Qué estoy haciendo yo? Él todavía pregunta ahí, si después lo pueden leer en la entrevista, que él dice, entonces ya lo condenaron, ya fue juzgado él. Él es un delincuente. Estados Unidos ha logrado establecer y señalarlo que ese hombre es un capo internacional de la droga, pero la justicia salvadoreña ni siquiera lo ha acusado de eso. Los negocios que hacía esta sociedad. Eso quería, porque fue lo que te preguntó Nelson. Fuimos con Brian allá por Jiquilisco, a este lugar que se llama Montecristo. Es un lugar desierto, o sea, muchos de los terrenos de ahí son los que, digamos, esta sociedad ha comprado y ha intercambiado, digamos, o sea, digamos, lo compra la sociedad, esta sociedad lo vende a uno de sus socios y, digamos, así es una cadena de transacciones comerciales que también van contra la lógica del mercado. O sea, un terreno que vale $40,000 termina en manos del vicepresidente, que lo compran $5,000, ¿verdad? Si no sí, 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 sí. O sea, 10 años después, es decir, la lógica de las bienes y raíces dice que aumenta el precio en la medida que pasa el tiempo, y aquí lo compró a muy, mucho menor precio, y en una zona que como mínimo, digamos, en unos años creo que va a valer mucho. Esta empresa, si vos al final haces, digamos, ese resumen que hiciste, te das cuenta de que estas personas crearon una sociedad prácticamente para perder. Y que el beneficiado en todo este caso, por lo menos, si hacemos las cuentas así, solo con los números de las compraventas de los terrenos, fue el señor Óscar Ortiz.